Hola amigos, bienvenidos a tu canal de Cecilia e IA. En esta ocasión nos toca ver la división de números mixtos. Recuerda que en videos anteriores ya hicimos la multiplicación, la suma y las restas de estos quebrados con números mixtos. Bueno, hoy toca el turno de las divisiones. Vamos a empezar con esta pequeña explicación. Bueno, mira, como en los videos anteriores, aquí también te estoy poniendo los signos, ¿verdad? Que el 2 por el 4 se va a multiplicar y el resultado se le van a sumar los dos de arriba. Por eso te estoy poniendo este signo. Bueno, vamos a empezar. 2 por 4 son 8, más 2 son 10. Ese 10 lo ponemos aquí. Ahora multiplicamos 2 por 6 son 12, más 3 son 15. Y ese 15 lo vamos a poner aquí. El 4 y el 6, recuerda que solamente se van a recorrer a estos espacios, ¿verdad? Bueno, primero el 4 ponemos aquí. Después el 6 lo ponemos acá. Ahora vamos a multiplicar el 10 por el 6 y el resultado lo vamos a poner aquí arriba. 10 por 6 son 60. Lo ponemos aquí. Ahora multiplicamos el 4 por el 15. 4 por 15 también son 60. Ahora 60 sobre 60 nos da 1. Y aquí ya tenemos el primer resultado. De dividir 2 enteros, 2 cuartos entre 2 enteros y 3 sextos. El resultado es 1. Nos da un entero. Si lo ves directamente aquí, tú dices 2 entre 2, te da 1. Y aquí también dices 2 cuartos es lo mismo que 0.5 o un medio. Y 3 sextos es lo mismo que 0.5 o un medio. Entonces realmente aquí estamos dividiendo. 2.5 entre 2.5 nos da 1. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente. Ahora vamos a multiplicar. 3 por 3 son 9, más 2 son 11 y lo ponemos aquí, en esta casilla. Ahora multiplicamos 5 por 2, 10, más 1, 11 y lo ponemos aquí. Recuerda que el 3 y el 2 solamente se recorren a estas casillas, ¿verdad? El 3 y el número 2. Ahora multiplicamos el de arriba por el de abajo y lo ponemos arriba. 11 por 2 nos dan 22. Y lo ponemos en esta casilla de arriba. Ahora multiplicamos 3 por 11 nos dan 33. Y lo ponemos aquí abajo. 33. Ahora vamos a dividir el 22 en el 33. Si tú te fijas, los dos tienen onceava. Entonces vamos a dividir el 22 en el 11. 22 entre 11 nos dan 2. Porque si multiplicamos 2 por 11, nos dan 22. Ahora dividimos el 33 en el 11. 33 entre 11 nos dan 3. Y aquí tenemos nuestro resultado que son 2 tercios. Si dividimos 3 enteros, 2 tercios entre 5 enteros y 1 medio, el resultado son 2 tercios. Bueno, ahora vamos con la siguiente operación. Vamos a dividir 2 enteros, 1 tercio entre 1 entero y 4 medios. Aquí multiplicamos 2 por 3 son 6 y 1, 7. Lo ponemos aquí. 1 por 2 son 2, más 4, 6. El 3 y el 2 simplemente se van a recorrer. Aquí ponemos el 3 y aquí ponemos el número 2.
Ahora multiplicamos 7 por 2, son 14. 3 por 6, 18. Lo ponemos aquí. Ahora estos números les vamos a sacar mitad. Los dos tienen mitad. 14 entre 2 nos dan 7. 18 entre 2 nos dan 9. Y aquí ya tenemos nuestro resultado. 2 enteros, 1 tercio entre 1 entero y 4 medios. Nuestro resultado final son 7 novenos. Aquí a lo mejor tú dices, oye, pero ¿por qué el número de arriba es menor al número de abajo? Si aquí estás dividiendo 2 enteros, 1 tercio entre 1 entero y 4 medios. Bueno, es que realmente aquí las apariencias se engañan, mira. Aquí nosotros tenemos 2 enteros y si tú te fijas, aquí, según se mira la tabla, solamente se mira un entero. Pero no, recuerda que 2 cuartos son 2 enteros. Si tú divides 4 entre 2, te dan 2. Entonces, al dividir esta operación, ya tienes 2 enteros. 2 más 1 son 3. Entonces, este número es mayor a este otro. Entonces, realmente aquí estás dividiendo 2 enteros, 1 tercio entre 3 enteros. Solamente que aquí nos están poniendo esta pequeña trampita para que pensemos que este número es inferior a este. Pero ya miramos que no, ¿verdad? Este número es mayor porque aquí realmente son 3 enteros. Solamente que nos lo están dando dividido en 1 entero y 4 medios. Hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado, si es así regálanos un like, deja tus preguntas aquí abajito en los comentarios que nosotros próximamente estaremos haciendo un video respondiéndote esas preguntas que tienes. También no se te olvide de visitar nuestra página de Facebook que es Cecilia e Ian y sigue por favor compartiendo nuestros videos para que más niños conozcan todo lo que tenemos aquí en nuestro canal. Y te sigo invitando para que te sigas suscribiendo a nuestro canal, ahí donde dice suscribir, dale un clic y ya estarás suscrito a nuestro canal de Cecilia e Ian. Y no te olvides de activar la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos. Muchas gracias y nos vemos para el siguiente video. Bye bye.